está? Buenas tardes. En realidad el día de hoy está muy padre. Sí, efectivamente está muy padre, porque vean nada más dónde estamos, vean nada más. Es la primera vez que tenemos un letrero así con este arte que nos encanta, con la técnica esta colorida de los alebrijes, la verdad eso está muy chido. Y pues como pudieron ver ya en el título del video del día de hoy, estamos en el Hotel Dreams Huatulco. Sí, efectivamente seguimos aquí en Huatulco. En esta ocasión decidimos conocer dos hoteles de aquí de esta zona, por supuesto grabarles este video. Ya saben que aquí van a encontrar información del hotel, horarios, restaurantes, servicios, todo lo que incluye este hotel lo van a encontrar en este video. Y pues para los que nos conocen, nosotros somos Adriana, yo soy Damián y tenemos un muchachito que está muy bonito que se llama Matías. Le no vino porque está en la escuela. Y pues nos dedicamos a este tipo de videos, saben, para que no perezcan en el intento, sepan qué hacer y sobre todo no se los chamaquen en el intento. Así de que no se diga más, sí. ¡Vénganse! Chavos, y pues este hotel es un hotel 5 estrellas que cuenta con 421 habitaciones y se encuentra ubicado en la bahía de Tangolunda. Justo enfrentito del Brisas que ya grabamos, ahí por ahí les vamos a dejar el link, aquí enfrentito está. Algo que nos llamó la atención desde que llegamos también fue que en este lugar ya no dan brazalete. De hecho, desde los otros Dreams que conocemos no, tampoco nos daban brazalete y bueno, en este caso este hotel tampoco nos da brazalete. Entonces, ¿quién sabe cómo controlan cuando se meten los viejos de ahí de la calle? ¿Quién sabe cómo le hacen? No, pues es que realmente el control está desde la caseta, o sea, no dejan pasar a alguien que no tenga reserva. Pero de la playa, ¿qué tal? A ver qué va a pasar ahí. Ah, bueno, sí. No sé cómo le hacen. Si alguien sabe, pues aquí abajito dejen en los comentarios porque se puede meter un viejo por ahí. Chavos, y pues en este hotel, como en la mayoría de los hoteles, el check-in es a las 3 de la tarde y el check-out es a las 12 del día. Ya saben que siempre les damos la información que pasa en los casos cuando llegan antes o se van, se quieren ir después porque su vuelo, su transporte o lo que sea sale más tarde. En el caso de que ustedes el día de su llegada quieran llegar más temprano, pueden hacerlo sin ningún problema, solo que pueden hacer uso de las instalaciones y de comida y todo a partir de las 12 del día. Es decir, que si ustedes llegan 9, 10 de la mañana, no van a poder desayunar. Bueno, sí pueden hacerlo, pero sería con costo extra. Les cobrarían 200 pesos por persona para que puedan acceder al desayuno. Y si no, pues ya hasta las 12 se aguantan y a las 12 ya pueden hacer uso de las instalaciones y de todo. Y en el caso de la salida, igualmente a las 12 les retiran el brazalete. Pueden hacer uso de instalaciones, pero ya no pueden consumir en el lugar. Si ustedes quieren hacerlo, para el caso de la salida, tiene un costo de 250 pesos y se podrían quedar hasta las 4 y media de la tarde. Entonces, para que le calculen también ahí de que este no, nada de que no hay desayuno, desayuno en el hotel, pues no, a menos de que quieran pagar. Chavos, y pues bueno, el hotel, al ser un hotel familiar, obviamente cuenta con Kids Club, que se llama Explorer Club. Este club acepta niños desde los 3 años hasta los 12. Eso la verdad se agradece porque luego la mayoría siempre son desde los 4. Entonces, pues aquí tienen la opción que si tiene 3 añitos, lo pueden traer. Nada más que sí menciona ahí en el reglamento la situación de que si sus niños, por ejemplo, los de 3 años todavía usan pañalito, ellas no cambian pañal. Entonces, si lo vienen a traer, pues van a tener que estar al pendiente de si es necesario cambiarle pañal. Ya saben, en estos lugares realizan actividades, tienen ahí un teatro, tienen pelotas, tienen juegos, tienen muchísimas cosas para realizar y obviamente programan diferentes actividades por día. Este lugar, la verdad, tiene un horario bastante amplio, desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. Nada más que sí recalca mucho ahí el reglamento que ustedes no lo pueden tomar como si fuera una niñera, o sea, venir y, ah, déjenlo, dejo y voy al tour de las bahías. No. Si ustedes dejan al niño en este lugar, tienen que estar dentro del hotel. O sea, solamente es para que venga y se distraiga a lo mejor un ratito en algunas actividades, pero no para que lo tomen como niñera como tal. Sí tienen el servicio de niñera, pero ya ese sí tiene costo extra. Y pues otro servicio que tienen también aquí en el Kids Club es la renta de unos carritos, por si ustedes no traen carriola o algo y quieren andar caminando en el hotel, pero no quieren andar cargando a niño, pues tienen el servicio de renta de esos carritos. La verdad, los carritos están muy chiquitos, no sé si un niño, porque yo dije, ah, estaría bien años, para Matías, pero lo vi y Matías no cabe ya. Chavos, y pues algo que nos gusta mucho es esta parte donde no hay control, donde todos pueden agarrar de todo. No, bueno, no es que haya control, pero no es tanto como el que uno se tenga que preocupar por la cuestión de que chin, se me olvidó la tarjeta de las toallas o ay, no entregué las toallas o esas cosas. Pues no, en este caso el hotel no nos da tarjetitas de toallas, nada más hay que pedirlas y nos dijo la muchacha que lo único que hay que hacer es dar el número de habitación y las puedes cambiar las veces que quieras durante el día. Entonces por eso no hay problema, no es como otros hoteles de que nada más te dan una al día, aquí las que ustedes quieran. Chavos, y pues si ustedes están por acá por Huatulco y quieren venir por lo menos a un day pass a este hotel, si tiene esa opción, el day pass de 9 de la mañana a 5 de la tarde y tiene un costo de 1070 pesos y los menores de 6 a 12 años tienen un costo de 520 pesos. Niños menores de 6 años no pagan nada siempre y cuando vengan con papás. Si ustedes vienen así como de rapidito, pues igual pueden agarrar esa opción, pero si no, nosotros básicamente les recomendaríamos que mejor se hospedaran aquí una noche para que pudieran aprovechar todo el hotel y así aprovechan todo el día siguiente también. Por un poquitito más pueden aprovechar una noche, ya saben, coticen con nuestra agencia de viajes, Chavos Log Viajes, este y todos los hoteles de aquí de Huatulco y de todo México, con todo incluido, traslados, vuelos, paquetes, todo ya, te quitan de preocupación.
preocupaciones. Chavos, y pues esta cadena de hoteles también cuenta con aplicación, que la verdad eso yo creo que ya todos los hoteles deberían de tenerlo, porque eso nos facilita mucho más las cosas a las personas. Así ya ahí en esa aplicación uno puede ver qué horarios, qué restaurantes, qué actividades, qué todo lo que hay en el hotel. Toda esa información la encontramos ahí en la aplicación. Incluso ahí está el menú del room service. Tiene room service el hotel, que es 24 horas. Ahí pueden checar el menú, todo lo que necesitan saber. Chavos, y pues en cuestión de bebidas, ¿qué tal están las bebidas aquí en el hotel? Juzguen ustedes mismos, por favor. La verdad son bebidas o alcoholes de gama media. Ya que si ustedes son de paladar más exigente y quieran de verdad tomar algo mucho mejor, tienen una opción que la verdad está súper bien, en la que ustedes pueden hacer como un upgrade en bebida y pagar extra por cada noche. Ese extra es de $30 por persona por noche. Y pues yo creo que sí conviene, porque pues a lo mejor si quieren comprar una botella extra, en los hoteles siempre es más cara, y pues ya con esa ya se destrampan, se olvidan de todo el mundo por un día. Chavos, otro de los servicios con los que cuenta el hotel para las personas que vengan con niños, sobre todo niños pequeñitos, porque por ejemplo niños como Matías ya ni siquiera caben en una cuna, pero niños menores de 3 años que sí a veces ocupan cuna, este hotel tiene también el servicio totalmente gratuito. Solamente llaman a recepción, solicitan que necesitan una cuna y las llevan y se las instalan ahí en su habitación. Y adicional tienen otro servicio que la verdad en este sí se sacan un 10, porque eso está súper genial. Es la cuestión para las personas que utilizan silla de ruedas o que tienen alguna dificultad para moverse. El hotel tiene préstamo de silla de ruedas durante su estancia, obviamente es bajo disponibilidad, pero incluso ustedes pueden hablar desde antes y decirle: oye, ¿sabes qué? Yo voy con una persona que necesita una silla de ruedas, necesito que por favor me ayuden apartándome una, no sé, algo así. Sí les aplican ese servicio. En esta parte es donde les digo que sí se sacaron un 10, porque resulta que tienen algunas habitaciones que se llaman, es primera vez que nos dicen ese tipo de habitación, que se llaman handicap. Son esas habitaciones que están especialmente diseñadas para las personas que utilizan silla de ruedas. Están estratégicamente ubicados para que no tengan que batallar tanto para ir a restaurantes, a lobby o lo que sea. Entonces en eso sí se sacaron un super 10. Chavos, y pues efectivamente eso que ven ustedes al fondo es una galería de arte. Esto fue algo como extraño, porque creo que no lo hemos visto de los hoteles que conocemos, no lo habíamos visto, pero tienen esa pequeña galería de cuadros. Si ustedes a alguno les gusta, pueden comprarlo. Están muy muy padres, pero también pues su costo sí es algo elevado. El más grandotote que está ahí, que está súper súper bonito, cuesta $600,000. Entonces pues sí están caritos, pero si ustedes dicen: ajá, y a mí me gusta mucho ese, me lo quiero llevar, pueden hacer. Chavos, sí, pues algo muy chido. Ya saben que somos fans de los hoteles que tienen cafetería 24 horas. Ay, pero es decir, y es súper chida porque es 24 horas y eso nos fascina. Nunca en la vida hemos ido por un café a las 3 de la mañana, pero pues quién sabe, algún día puede pasar, no sé, pero uno duerme tranquilo pensando: ay, está la cafetería abierta. Sí. Despierte. ¿Y mi mamá? Ah, no, sí. ¿La cafetería? Ya está abierta. El hotel cuenta con esta cafetería que se llama Coco Café. Sé que pueden encontrar obviamente cafés, capuchinos, smoothies, frappés, y pues también van a encontrar panecitos, que los pastelitos. También tiene unos pequeños como sandwichitos por si les da algo de hambre también en la madrugada, un cuernito o algo así. Y el plus que tiene también es de que aquí adentro está una mezcalería. Hay una degustación a las 6 de la tarde, si son fans como yo del mezcal, y pues si hay alguna les gusta, pueden llevarse las botellas. Aquí mi baby les va a dejar los costos de las botellas para que más o menos se den una idea. La verdad, las botellas se ven muy bonitas. Chavos, y pues el hotel cuenta con servicio a la habitación o room service, y este es 24 horas. Si se les antoja, que dicen que ya fui a cenar, pero quiero algo del room service, pues váyanse a cenar, luego llegan y piden un postrecito para ya nada más, no sé, ver la tele o descansar. El menú del room service lo van a encontrar dentro de la aplicación. Ahí pueden checar qué es lo que tienen en el room service. Ahí hay menú de desayunos y ya menús de comidas y cenas. Y también tiene una sección de comida para los niños. Otra cosa que también pueden encontrar dentro de la misma aplicación es un servicio de ama de llaves, en el que ustedes pueden solicitar diferentes cosas a la persona que se encarga de la habitación, de la limpieza y todo eso. Pueden solicitarle que les traiga que la cuna, o pueden solicitarle el servicio nocturno, pueden solicitarle que les traiga almohadas extras. Así tienen varias cositas que ustedes pueden solicitar, y esto lo hacen por medio de la aplicación. Chavos, y pues otra cosa también muy importante, pues es el área de las albercas. Este hotel tiene una playa muy bonita, pero aquí también sí le echaron ganitas a la cuestión de las albercas, porque hay bastantes, la verdad. Hay algunas de ellas que de verdad se lucieron, porque son de esas tipo infinitas. Puedes estar ahí en la alberquita así, disfrutando la hermosa vista que tiene de esta bahía de Tangolunda. El hotel cuenta con exactamente 6 albercas. 4 de ellas son tipo infinito. Una de ellas es solo adultos, esa no pueden ingresar los niños, pero las otras 3 sí. Hay otra más que está un poquito más escondida, como en la orilla, y esa también es de adultos, y en esa hay un pequeño como
jacuzzi en donde pueden sentarse y estar ahí disfrutando con sus amigos. Entonces aquí para alberca no van a batallar, porque la verdad en el tiempo que hemos estado aquí, todas las albercas la verdad las hemos visto no tan llenas. Entonces eso la verdad se agradece bastante. Chavos, y pues vamos a tomar la calidad del agua. Ya saben, el termómetro oficial, el que pocos conocen. Ahí va, a ver qué tal está el agua. El agua está fresquecita, así es de que no está fría, no está templada, está fresquecita. Pero pues con este calor apenas queda. Chavos, y vean ese botón como que de emergencia. Ese sí no lo habíamos visto en ningún otro hotel. Está muy chido porque ahí es como el de incendios. Nada más llegan, le puchan y ya significa de que alguien se está ahogando. Eso está muy chido también por el hotel. Chavos, y pues llegamos a una de las cosas más importantes y es la cuestión de la playa. Este hotel está ubicado en la bahía de Tangolunda y tiene el privilegio de tener una de las playas catalogadas como Blue Flag por la calidad de su agua. Así que con ustedes, la playa del Hotel Dreams. Pues en este hotel también están incluidas algunas actividades acuáticas que son no motorizadas, como lo es el paddleboard, el kayak, el catamarán chiquito, que ya saben que para ese hay que saber manejarlo y si no, pues hay que pedir ayuda, pero normalmente para la ayuda les cobran un poquito, pero bueno, está incluido dentro de su paquete. El día de hoy, por ejemplo, nos dicen que el puerto está cerrado, por lo tanto, ahorita no van a ver a nadie con kayak ni nada, porque están prohibidas ahorita esas actividades, solamente la gente puede nadar en la playa, pero normalmente siempre está funcionando. Y sí, pues como pueden ver, aquí a un ladito está el Hotel Barceló y luego sigue este hotel, el Dreams, que vean que sí hay camastritos en la playa, sí hay servicio en la playa de meseros, entonces por aquí se pueden venir a echarse unos pequeños drinks viendo esta increíble belleza de mar. Y pues si gustan también entrando a la playa, porque sí se antoja entrar aquí a este verde esmeralda súper cristalino. Y pues este hotel cuenta con exactamente 4 restaurantes de especialidad, 2 buffets. Bueno, dentro de uno de los buffets está el área como de snacks. Déjenme decirles que en cuestión a la comida, pues sí nos agradó, no es como lo mejor que hemos probado, pero pues estuvo rica. Sí, yo creo que de los Dreams es donde sabe más normal. Por lo general en todos los Dreams la comida es muy buena, aquí es normal. No es tan mala, pero tampoco es tan buena como los otros Dreams. Algo que la verdad a mí en lo personal no me agradó tanto de la cuestión, sobre todo de los buffets, porque bueno, en los servicios que pide uno a la carta, pues no hay problema. Los buffets en este lugar todavía son asistidos. Tienen una pequeña barrera así como de acrílico, en donde nada más uno puede asomarse a ver qué es lo que hay y ya solicita a alguien que pues le sirva. Sin embargo, la verdad, esa parte sí la vi un poquito como que pesada, porque en ocasiones se hacían así como que fila para pedir y luego nada más había una persona. Entonces, la verdad, esa partecita no me gustó tanto, pero pues en general la comida estuvo bien. En los restaurantes de especialidad no se requiere algún tipo de reservación. Ustedes nada más llegan y si hay lugar, pues se los dan. Si no, pues les hacen esperar un poquito. Y pues la cuestión del servicio, la verdad, nos atendieron muy bien. La mayoría de las personas siempre muy atentas, lo que preguntan, lo que necesitáramos, siempre estuvieron al pendiente. Entonces también la parte del servicio también es bueno. Yo digo que tampoco está excelente, pero pues está bueno, no es malo tampoco, es un servicio bueno. Chavos, y pues habitación 4472. Bienvenidos. Chavos, entramos y luego a mano derecha encontramos el café. Nunca me había pasado que entrara yo, ¡ay, el café! Pues está aquí así. Entras y lo primero que ves es la cafetera. Por supuesto, con Cafiver, el café increíblemente de Veracruz, en Oaxaca. Caminamos un poquito y encontramos el baño. Con, vean nada más, todos estos accesorios premium, ¿eh? ¿Qué tal? Pastita de dientes, shower gel, sunscreen, lotion de 15, body lotion para el cuerpo, shampoo, conditioner, con un kit de afeitar, jaboncitos, gorra de baño, un vanity kit, un limpiador de zapatos, un cepillo de dientes y un peine. Y atrás, toallitas para la cara, un espejo para maquillarse, y a un ladito el trono, y de este lado la regadera, incluidas más toallitas. Y pues aquí no hay terror en la habitación, no hay báscula. Y saliendo del baño, del lado derecho encontramos el closet, y dentro del closet la caja fuerte para los valores, la secadora del año 2025, y abajo un frigobar con una llave. Tiene llave el frigobar. ¿Sí? Para cerrarlo para que no se echen los jugos en la noche. Que tiene todo esto en
incluido. Y a un ladito encontramos pastas de baño. Corrección, si está el terror en la habitación, si está la báscula. Y pues ya saben también, esto indispensable que deberían implementarlo ya todos los hoteles: la sombrillita, con una almohada para los raros y cobijas también para los raros que les da frío en la playa. El burrito del año 2001 y la plancha del año 2005. Air Condition del año 2020. De este lado contamos dos camas matrimoniales, teléfono del año 2005, otra lamparita para las noches, un espejo puerta que quién sabe a dónde lleve, un mueblecito super gigante para las maletas, una pantalla gigante como de 50 pulgadas más o menos, cajoncitos para la ropa, un Picasso y abajito una mesita para trabajar. Y pues lo más importante, la vista. Vean nada más qué vista tenemos. Qué vista, los tanques de gas. Así se abre aquí. Y vean nada más qué es esto. A una de las albercas. ¿Qué es esto? Por Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y luego de este lado, vean. ¿Qué es esto? Por Dios mío, ¿qué es esto? La bahía de Tangolunda. Claro que sí, cómo no, con todo gusto. Vista parcial. Está muy chido. Y allá en el fondo, las brisas. Es el video que ya grabamos, que ya le subimos. Por ahí, véanlo también. Allá está, enfrentito nomás. Chavos, y pues esta es la habitación que nos tocó. Allá en el fondo se ve el mar, la costa oaxaqueña. Aquí se ve una muchacha con un atuendo oaxaqueño, súper bonita, súper hermosa. De este lado encontramos las camas matrimoniales y luego de este lado lo que es la mesita para trabajar, el Picasso, y luego de este lado la televisión, de este lado los teléfonos, la lamparita, de este lado donde van las maletas, el espejo, quién sabe dónde va, y luego de este lado más para acá encontramos el baño a la entrada, el closet y terminamos con el café. No sabemos qué decir de esta habitación. No, no se cree. Es una habitación más o menos medianona. No está tampoco tan grande. Está más grande la de Brisas. Exactamente. Pero está comodita, se siente bien. Siempre nos dan dos camas. Una habitación cómoda. Me gusta que la tele sea grande porque luego las teles chiquitas ni alcanzo a ver. Algo que cabe destacar de esta habitación que nos tocó: no ve, tenemos vista así súper bien del mar, pero parcial. Y eso se agradece por lo menos asomarse y decir, ¡ay, qué bonito el mar! Porque está bien bonita la playa. Chavos, acabamos de entrar ahorita y nosotros tenemos todo así, todo abierto. Y de repente ya está un tono así como ya casi para dormir, así, y están extendidas las camas, vean. Y luego nos dejaron aquí unos chocolatitos y un gel antibacterial. Ah, no, unas toallitas antibacteriales. Se puede decir que es como la parte de la cortesía, esa que les descienden la cama y vienen a hacer esas cosas. Chavos, y pues sí, efectivamente también en este lugar hay shows nocturnos. Por ejemplo, allá donde se ven todas las sillas estas de blanco, hay un show ahorita, nada más que pues ya no alcanzamos a grabarlo, ya se nos hizo tarde, pero todos los días ahí hay shows. Ya saben, los clásicos shows, que el mexicano, que el de baile, que el de Michael Jackson y todos esos. De todos modos, en la aplicación ahí vienen todos los días y la temática de cada día. Para que no se pierdan alguno de ellos, pasen ahí un ratito a gustito y vámonos recio. Chavos, y pues efectivamente este lugar también tiene un gimnasio. Está abierto desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Ya que aquí se pueden hacer, venir a hacer ejercicio todos los días del año. Para los muchachos fitness, listo, aquí el gimnasio. Es un gimnasio chiquito, pero pues cumple con las necesidades. Chavos, y pues una opinión importante de este hotel es una muy buena opción. Si nos preguntan cuál de estos nos gustó más, este o las Brisas, yo creo que este, porque estaba más pequeño. En las Brisas está inmensamente gigante. También vayan a ver el video de las Brisas, que también ahí ya hicimos review. Está bueno, para el precio está muy bien y la playa está muy bonita también. Chavos, y pues sí, efectivamente la pregunta más importante de este hotel es cuánto cuesta. Aquí abajito les vamos a dejar cuánto cuesta. Ya saben, reserven con nuestra agencia de viajes, Chavos Love Viajes. Este y todos los tours de este y todos los hoteles de Huatulco, todos los tours, todo lo que ustedes quieran en todo México, incluso en el mundo. Ya saben que pueden dar un anticipo pequeñito y ya lo demás lo pueden pagar a meses sin intereses. Ahí no se preocupen por eso. Desde ese precio van a encontrar, y de ahí para arriba, si quieren ustedes viajar en temporadas altas, en temporada de Semana Santa, que es de las más caras, obviamente el costo va a ser diferente. Pero de todas maneras, aquí en la cajita de descripción, mi baby les va a dejar los teléfonos de todos los chavoagentes para que ustedes le piquen al que más confianza le tengan y ya ellos les ayudan a encontrar la mejor opción. Y lo mejor, como les dijo mi baby, es que lo pueden pagar poco a poquito. E incluso pueden reservar desde cualquier parte del mundo, no es necesario que sean de México o de Estados Unidos o donde sea. De donde sea pueden reservar sin problema. Entonces, de verdad, esperemos que les haya gustado, que les haya servido este video, que les ayude a planificar sus próximas vacaciones. Si les gustó este video, no olviden darle like, suscribirse aquí abajito si no lo han hecho y dejarnos sus comentarios. Sí, muchas gracias. Ya la vimos. Nos vemos hasta la que sigue. Bye. Bye.